We need help. Lewis, protocol Epsilon. Sit down and roll up your sleeve. We will save your father, Mr. Rentier. Bueno, parece que se va a salvar. Eso dice la doctora. Cell's engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh. Sir, your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just Abano. We're missing something. I'd bet my last buck we'll hear more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fuck to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. Vale, tenemos que ir al taller. Bueno, tenemos aquí a Virgil, ¿no? Supongo. Fase 5. Paso del diablo. Jesse, Edgar y William huyen al último puesto avanzado del Instituto Rentier, que queda en pie. Se encuentra en la pequeña ciudad de Calico. Mientras la doctora Emilia Blackwell trata las heridas de William, Jesse y Edgar se enfrentan a la ira del vicesecretario Harrow. Casi muere durante el ataque y quiere que los responsables sean llevados ante la justicia. Con su padre incapacitado, Jesse es ahora el líder al mando del Instituto Rentier. Para que la organización sobreviva, debe localizar a Felicity y a su ejército de monstruos. Edgar y Jesse siguen su rastro hasta el paso del diablo, donde encuentran una tierra sin ley dominada por forajidos y a algo aún más oscuro e infame. Me he dejado algo atrás, sí, me he dejado una bolsa de dinero. Y aquí tendremos a... ¿dónde está? Virgil, que es el que nos va a reparar el guantelete. Pero bueno, funcionó muy bien cuando se recargó, cuando se sobrecargó el guantelete. Era una pasada. Virgil Olney. Un joven ingeniero experto en tecnología que trabaja en la estación de Calico del instituto. Lo encontraron cuando aún era un bebé en la guarida de un nigromante chino. Ah, por eso lleva coleta. Y los agentes del instituto lo llevaron a Calico como expósito. Su intención era investigar qué le había pasado exactamente. Tardó en recuperarse, pero finalmente Richard Olney lo adoptó y le puso el nombre de su difunto hermano Virgil. El joven demostró una gran inteligencia y lo enviaron a estudiar ingeniería al MIT. Regresó al instituto y entró a trabajar en la división de ciencias y tecnología. Y falta la doctora, ¿no? Aquí, Emilia Blackwell. Emilia F. Blackwell se doctoró en el Colegio Médico Femenino de Pensilvania en 1879. Este título, junto con su experiencia en botánica, le garantizó un puesto en el Instituto Rentier. Demostró su valía durante el incidente de los llamados ataúdes ambulantes en Baltimore, donde no solo trató las heridas de los agentes, sino que trabajó como patóloga para averiguar el misterio que ocultaba detrás del asunto. Se convirtió en la primera investigadora médica del instituto y pronto se unió a un equipo que investigaba las propiedades medicinales de la orquídea de la vida, descubierta cerca del lago Maurepas. Eric Brooks, el líder de la investigación, pidió a William Rentier que reasignara a Emilia a Calico, ya que consideraba que no se le daba bien el trabajo de un equipo. Ella aceptó que la asignasen a un puesto tan lejano y con el tiempo convirtió Calico en una de las operaciones más exitosas del instituto. Vale, a ver si hay algo aquí suelto. Sí,
hay cosas aquí. Oh, you everything, doctor. Emilia y Bergi en Calico, 1884. Te lo debo todo a ti, doctora. Need to check on my gauntlet first. There must be a workshop somewhere around. Y ahora vamos a revisar el guantelete, no te preocupes. Pero antes vamos a mirar si hay algo interesante por aquí. Okay. Mr. Rentier, Mr. Harrow wants to see you as soon as you're done in the workshop. Vale. Harrow quiere verme cuando termine en el taller. Jesus, what a fucking dump. Did you see the size of that cockroach? Should have taken this meeting in the airship. Sorry about your father, sir. Name's Hall. I'm a quartermaster. It's hard to see a father like this. Y entró lo de su padre, pero no está muerto todavía. Me está hablando como si estuviera muerto ya. Que sí, pesado. Que ya me lo han dicho. Me está esperando después de arreglar el guantelete. Currículum de Vergil. Vergil Olney, ingeniero, nacido en 1873 y graduado en adiestramiento científico por el Instituto Rentier en 1888. Miembro oficial del instituto desde 1888. Lo encontraron cuando aún era un bebé en la guarida de un nigromante chino. Esto ya lo hemos leído antes. Es lo mismo que hemos leído antes. Vale, venga, vamos a arreglar el guantelete. ¿Restablecer mejoras y ventajas? No. Así, aquí es como... Vale, aquí es lo que me dijo antes. Que puedo quitar cosas y asignárselas a otras. Y es aquí. Matar a un enemigo en el aire otorga un 100% de probabilidad de que suelte una recarga de energía. Al acertar a un enemigo en el punto débil, habrá un 15% de probabilidades de que deje caer una recarga de salud. Es que lo del puño sísmico este que me obligó a coger antes... No sé si lo voy a usar o no. Vale, vamos a la reunión esta. According to the protocols, if the director is unable to fulfill his duties, his next... Vale, faltan tres. Pero no puede estar todo aquí, ¿no? Yo me he recorrido todo este sitio. La iteración dejará la ubicación actual y pasará a una nueva. Ah, pero eso no significa que entre...
que sea una misión nueva. Seguirá siendo la número 5. Y esto seguirá activo, me imagino. Vale, me he equivocado. Casi mató a alguien. When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapés. Instead, some fang fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Now the entire country is left unprotected while I stand here with my dick in my hand like an idiot. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere. And don't be fooled by our humble trappings, Secretary Harrow. Calico Cell has the highest survival rate in the Institute, as well as its very best engineer. We are your only chance of turning this around. Then I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, Doctor. And who the fuck are you? Wait a minute. I'm the best engineer? You better be, because we need this thing operational as soon as possible, before Harrow comes back to string us all up. Harrow can suck my... How bad is it? Well, the glamour disruptor's fried. Then we have the insulation around the power coupling. Can you fix it or not? It's doable, but I'll need time. A few weeks, a month tops. We ain't got that long. We have to be ready to take down this Felicity character when we find her. You mean if we find them? We have no idea where to even look. Not necessarily. To the north, there's a canyon surrounding the main trail. And the unimaginative locals call it the Devil's Pass. Now, reports mentioned possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top sanguisuge expert to investigate. I hope by expert you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote the Institute's sanguisuge bestiary. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead, hoping that maybe he brings something to the table. When did he last report? 5 days ago. Now let's just hope he's lost in research. Bueno, en la reunión hemos visto cómo... Mira, este es nuevo. Este es el nuevo... Scott, ¿dónde está? Como James se enfada porque los han vencido fácilmente. Muy fácilmente. Ahora tenemos que buscar a Scott Bloom, que se supone que está investigando y lo que quiere es intentar encontrar a Felicity. Scott Bloom es un experto en monstruos extraños y rarezas. Procede de una familia adinerada de Nueva Inglaterra que perdió su fortuna debido a las excentricidades del padre de Scott, un demente y obsesivo aficionado a las ciencias ocultas. Tras quedar huérfano debido a un misterioso y trágico accidente, Bloom creció solo en una mansión embrujada, rodeado solo de los libros de ocultismo de su padre. Cuando el instituto fue a investigar la mansión Bloom, encontraron al joven y descubrieron su incomparable experiencia en la historia del ocultismo. Lo reclutaron para el instituto y finalmente lo destinaron a la estación de Calico, donde investigó las antiguas criaturas sobrenaturales de las grandes llanuras y oeste estadounidense, que es donde estamos ahora. Pues tenemos que encontrar aquí en las grandes llanuras, tenemos que encontrar a Scott.
mangled, mutilated, and ripped apart. Bloom, what did you walk into? Money. Oh. Adiós a la carreta. Finders keepers. Vale, puedo comprar otra mejora. Pero no. Voy a esperar. ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, yo entiendo que caiga alguna piedra de vez en cuando, pero aquí te pasan un poquito cayendo, dejando caer piedras, ¿eh? This species appears to possess shape-shifting abilities, most uncommon for the typical Sanguisuge. I dare say, this ability might be blood-dependent, but it's hard to tell based on the limited amount of evidence found. I'm wondering if we're witnessing some sort of accelerated evolution, spurred perhaps by certain unknown environmental factors. Bestiario de la gente Bloom. Esta especie parece poseer habilidades de metamorfosis, nada comunes entre los Sanguisuits corrientes. Me atrevería a decir que dicha habilidad podría depender de la sangre, pero debido a las limitadas pruebas de las que disponemos, es difícil de determinar. Me pregunto si estaremos presenciando una especie de evolución acelerada, provocada tal vez por factores medioambientales desconocidos. No. Es por culpa... Ya lo hemos visto antes. La evolución acelerada es por culpa de Peter. Que aquí lo pone. Fruto del proceso acelerado de transformación. Qué bien está hecho el reflejo de la luz aquí, en el agua. Vale, por aquí nada. Y por aquí tampoco. ¿Dónde está la salida? ¿Más rocas? Si de verdad cayeran a esa velocidad las rocas, todas estas montañas habían desaparecido hace años, ¿eh? Hace miles de años o millones de años habrían desaparecido las rocas a esa velocidad. Vale, tiene que ser por aquí. Ahí está. Thank you.
Vale, este bicho es nuevo. No, 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 no. Ah, no. Uf. Personas convertidas en bestias. Algo terrible está ocurriendo, pues sí. Vale, es por ahí. Cofres únicos. Los cofres únicos suelen estar escondidos fuera de la ruta principal y contiene mejoras de arma, ventajas o puntos de ventaja a la caza del tesoro, ¿vale? Genial. Pero esto ya lo vimos antes. Boom empresarial. Me ha dado una ventaja. Aquí está. Boom empresarial. Todas las cajas de dinamita explosivas infligen daño en un área un 50% mayor. También se aplica a la ventaja de esferas explosivas. Pero esto ya lo tengo o... No, tengo que comprarlo. O sea, solo aparece, pero no lo tengo comprado. Pues debería guardarme puntos... Para estas que están aquí abajo. Son 8. Y tienen pinta de ser las mejores, así que... Guardar algún puntito para eso. Vale, ¿por dónde he venido? ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, por ahí. No puedo, no llego. Ahora.
almost there. Si me lo dice, me está diciendo que me están preparando una trampa. A ver, si te pones a gritar así, la trampa que me vas a... que me estás preparando. Ahí está. Otro nuevo. Se está complicando muchísimo. Complicado. A ver. Nueva historia. Ahora es los monstruos sirviente bruto. Los sirvientes brutos son familiares que participan en la comunión vampírica, aunque no se han transformado del todo. El don de la sangre proporciona una fuerza extraordinaria a los brutos. Sus enormes músculos pueden recuperarse y regenerarse en muy poco tiempo. Vale, puedo ir por arriba o por ahí. No sé por dónde será el camino principal. Ah, el de abajo es el principal. Vale, están protegiendo el desfiladero como si fuera una caja fuerte. ¿Qué esconderán? That's mine. Muy lejos para saltar, vale. Pues entonces, ¿cómo se sube? Ahí hay moneda. Así que tiene que haber una manera de llegar hasta ahí. Ah, empujando el carro, vale.
Encuentra un objeto que pueda formar un pasaje y que te permita seguir avanzando. Pues aquí. I'll take that. Vale, aquel era el camino principal. Vale, me imagino que en cuanto baje ahí me atacará lo que quiera que me esté esperando. No, no, es un poquito más adelante. Vale, antes de ir allí, como siempre, me voy a dar una vuelta. Uf, no puedo pasar. Esto sí que es un poquito cutre. No, no, no te hagas, no te atasques ahí. Me ha costado, sí. Pues sí que me ha costado. Vale, ahora el camino, ¿por dónde? Ah, por ahí. Research continues, but nothing I've seen explains the unusual capabilities of this curious animal. Judging by the diameter of the tunnels it creates,
I estimate it stands at least 8 feet tall and is quite powerful. Bestiario del Agente Bloom 2. La investigación sigue en curso, pero no he visto nada que explique las inusuales habilidades de este curioso animal. A juzgar por el diámetro de los túneles que excava, esto es como un gusano gigante o algo así, medirá como mínimo 2.5 metros y será bastante fuerte. Pues sí, puede que sea lo que esté detrás de ahí, puede que sea lo que esté buscando Bloom. Y tiene que ser enorme, por lo que dice. ¿Qué es esa luz? Buah, me acaban de dar ¿cómo era? Super salud. Tengo que ser rápido. ¿Por qué no le he dado? Ahora sí. Electrocutar enemigos grandes. Usa ataques cuerpo a cuerpo contra enemigos grandes para rellenar el medidor de acumulaciones. Que se halla al lado de la salud. Cuando los enemigos tengan todas las acumulaciones, podrás electrocutarlos con el fulminador. Me pilló de cerca. Quiero quitarme de encima a estos antes.
Uf. Vale, nueva ventaja. Bloqueo de proyectiles. Pulsa Q para destruir los ataques de proyectiles voladores que vayan dirigidos hacia ti. Vale. Y de aquí nada. Flying creatures most disturbing. They appear in large numbers, protecting the newly transformed Sangrasujas like hornets guarding their hive. It's not clear if that's their only purpose. Perhaps they also gather sustenance and function as scouts. Bestiario de la Gente Bloom 3 y última. Las criaturas voladoras me parecen sumamente inquietantes. Aparecen en masa y protegen a los Sangrasujas recién transformados como si se tratara de avispas que protegen la colmena. No está claro si ese es su único propósito. Puede que también reúnan el sustento y hagan las veces de exploradora. A ver qué hay aquí. Vale, es una... No sé lo que era eso. Parecía algún tipo de un topo o algo así. Es un aspecto nuevo. El rifle. Rifle fantasmal. ¿Dónde está el rifle? Aquí. Pero no es así. Aquí sí aparece, pero en el personaje no parece que sea el mismo, no sé. No parece que cambie. Where the heck did it go? Uy, aquí va a pasar algo. ¿No? Parece que el topo ha estado aquí. Ahí está. Ahí está. Se está acercando al nido. What a stench. Qué peste. Y ahí está. Got your ugly ass. Thank you.
¡No! Vale, mejor. No se parece nada de lo que haya matado antes. Casi me mata. Gourou. Esta criatura tan repudiable se origina en las fosas comunes, donde la sangre de muchos se mezcla con la tierra. Los Gourou nacen ciegos y durante sus primeras semanas de vida se alimentan de la carne podrida que se encuentra apilada sobre ellos. A medida que la sangre se filtra por el suelo, esta criatura cava a mayor profundidad en busca de alimento. Una vez bajo tierra, el Gourou se esconde en la oscuridad para protegerse del sol y de los ojos desprevenidos de los viajeros. Sentirás al Gourou antes de verlo. Basta con prestar atención a los temblores. Le parece que no hay nada que recoger. Hello. No, está vivo. Bloom? Is that you down there? Yes, it's me, but who are... Whoa. You're Jesse Renier, sir. Splendiferous. Se ha ocultado debajo de los cadáveres. Care to explain what happened here, Bloom? Well, I was sent here to investigate reports of a novel breed of sanguisuge. When I arrived, I encountered a group of familiars. Apparently sent here by their masters. That was a familiar? How come a human turned into that thing so quickly? Well, excellent question, sir. My thesis is that their transformation is linked to the blood from these creatures somehow. The how is what I'm stuck on. We better take one of those things back with us to the lab. Still beats me what those familiars were doing here. Well, from what I could gather, they were sent on a transport detail, securing a convoy of carts filled with some curious, wriggly little creatures they brought from a Callum sawmill. We need to check that place out. Habla con Edgar Grafnor. Vale, todavía tenemos que encontrar a Felicity. Y algo me dice que cuando la encontremos, el padre ya habrá recuperado su cuerpo. Bueno, Edgar está ahí. Glad to see you in one piece, sir. Devil's Pass. I can see how it got its name. ¿Te puedes salir? No. Mr.
Mr. Rentier, can I have a word with you, sir? If they want to get rid of Amelia, I say we go on strike. Dr. Blackwell has always had our backs, and we need to stand up for her. With so many agents lost, they can't afford to lose us too. I'm sure the UN. Vale, no veo nada. Where are you off to in such a hurry? Bar run out of whiskey? Jess, when we dragged your dad in here, there was an awful lot of blood on him. He'll be fine. Bastard's too damn stubborn to die. Al padre le ha mordido. Share of battle wounds. The ones William got. Se va a convertir en vampiro. And half of that came out of him alone. Somewhere between the falling airships and hopping boo-hags, I don't know. Could be that collateral damage wasn't the tick's only objective. Could be they infected him? No. No fucking way. Jess, hold your horses and just think about it. The Institute is infiltrated, and they let both you and William walk away? Jess, when a tick turns a familiar, they form a sort of bond. The sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Edgar, our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. I've got an idea. Remember that crap I brought from Lake Morapass? That plan that was supposed to be a base for a cure one day. I'm not gonna gamble my father's life on some swamp nerd's magic potion. It's not like we got a handful of aces here, Jess. Tabano and his lunatic spawn had taken the fight to us. And I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab, and you... I go. You need to take care of the gauntlet. I don't give a flying fuck about the gauntlet. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. And no one asks you to. But if I fail, you and that gauntlet will be the only thing between us and a war we can't win. I got this, okay? Just keep an eye on that nosy lady doctor. And stay close to William. Just in case I don't make it back in time. Vale, entonces el ataque al instituto estaba planeado por los vampiros. La idea era infectar al padre. A ver. Infectar a... ¿Dónde estás? ¿Dónde no está aquí? Ay, creía que el padre estaba aquí. Bueno. Infectar al padre de Jesse. Y como cuando los infectan, el vampiro le puede leer la mente a la gente que ha infectado, pues podría sacarle toda la información que tiene. Incluidas todas las armas que él crea, porque todas las armas las crea él, el padre. Vale, pero en teoría, cuando alguien se infecta, hay que ejecutarlo, hay que matarlo. Es una ley que tienen ellos. Pero al parecer hay una planta que puede servir como cura. Así que... No sé si lo dirá aquí. Edgar se supone que ha ido a buscar la cura a un pantano. Vale, nosotros nos tenemos que encargar ahora de reparar el guantelete. Vale, están en el laboratorio, me están esperando. Y el laboratorio estará aquí dentro. Oye, no hay ningún... A ver... Sí, hay 7. 22 bolsas de monedas, 2 cofres y 7 objetos. Mira, lo dice aquí. El entusiasmo por el éxito de la misión de Jesse dura poco. Tras regresar a Calico, se entera de que la situación de su padre ha ido a peor.
le ha mordido un vampiro y en cuestión de tiempo se acabará convirtiendo en uno de ellos. Edgar, sin embargo, no está dispuesto a abandonar su viejo amigo, incluso si para ello tiene que romper el mismísimo código del instituto. Parte en busca de una medicina que pueda revertir la infección de William e insta a Jesse a seguir el rastro de Felicity. Está claro que la destrucción del Instituto Rentier solo era parte de un plan mucho mayor. Jesse informa al equipo de que ha encontrado en el paso del diablo, unos forajidos transformados en monstruos. Ha logrado salvar a un agente perdido de Calico llamado Scott Bloom. Esa es la misión anterior. Quien le ha contado que la transformación está relacionada con la extraña sangre que transportan los vampiros en unas sanguijuelas gigantes que traen de un lugar llamado Aserradero McCallum. Al parecer, el lugar está lleno de sortilegios. Y sin un fulminador que funcione, las ilusiones seguirán siendo impenetrables. Ah, por eso tengo que reparar el guantelete. Por suerte, el ingeniero del instituto en Calico, Virgil Olney, podría saber cómo reparar el fulminador de William. Juntos, Jesse y él viajan al remoto puesto de avanzada del Instituto de Baxter, donde esperan encontrar las bobinas especiales que hacen falta para reparar el invento de su padre. Sin embargo, nadie ha estado en Baxter desde que los vampiros la invadieron, así que ignoran los peligros que les esperan. Pues vamos allá. Vale, supongo que aquí no habrá nada que recoger, porque yo ya lo miré todo esto antes. That's what worries me. It's not something you can orchestrate overnight. We've been fighting each other for centuries. Like every other creature, they change over time to get an upper hand against us. Until recently, the Sanguisus reproduced by turning their familiars. A slow but effective process. Now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful, but still not anything we can class as an evolutionary step up the ladder. If anything, they're a step backwards. Mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is DeBano's idea of an army. Humans turned to minions or whatever foul blood beasts they'll end up being. Foul blood? Precisely, sir. Splendiferously observed. Well, I guess to know for sure we have to investigate McCallum's sawmill? McCallum's won't be an easy nut to crack. Without a working gauntlet, we can't penetrate its glamours. Guess it's high time to check up on our resident genius. God, why do I have to be such a pig? Paper everywhere. I can't find shit in here. Oh, hi! Holy moly, where are my notes? As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism, polyphase system. You sure you don't want to hear my radiography joke about... never mind. Here it is. Long story short, I reverse engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts. Best engineer in the Institute, huh? Well, before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent, as in I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But... if we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well, maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor. Done. Where can I find them? Vale, necesitamos disruptores. About a visual anomaly in a mining town. Para reparar el guantelete. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils.
They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left no one alive. How will I know these coils, Verge? Just look for a miniaturized electrical resonant transformer. Okay, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Right. Roger that, Mr. Jesse. Localiza la célula abandonada del instituto. No sé por qué dice que el guantelete está roto, pero parece que sigue funcionando. Tiene energía. A ver, puedo comprar mejoras, pero... Ah, ahora sí puedo. Puedo activar ahora cualquiera de cada fila. ¿Por qué antes no? Entonces ahora sí que puedo elegir, por ejemplo, el de... Este sí me gusta. Pero este no tanto. El puño sísmico no me... Matar a un enemigo en el aire otorga un 100% de probabilidad que suelte una recarga de energía. Este no está mal. Al acertar a un enemigo en un punto débil habrá un 15% de probabilidades de que deje caer una recarga de salud. Tampoco está mal porque yo suelo apuntar a los puntos débiles. Todas las cajas de dinamita explosiva infligen daño en un área de un 50% mayor. Vale, ya que puedo cambiarlo cuando quiera, en teoría. Voy a elegir ese. Ah, no, lo he comprado. Yo creía que lo podía cambiar. No, no, tenía un punto. Así que lo acabo de comprar. Pero bueno, ese estaba bien. Ese me gusta. El que no quiero es este. Aunque a lo mejor más adelante es útil. Pero bueno. Vale, sigamos. Some heavy machinery there. Wonder if I can get it working. Maquinaria pesada. Quiere activar la maquinaria pesada. Todo esto. Dear Alice, I hope you and the children are well. Yesterday we came across something down in the mines that I can't explain. Imagine a wall of gemstones harder than diamonds. Angus tried to break it apart using dynamite. But it didn't budge. The higher-ups instructed Angus to use a much larger charge, but all that did was cause a cave-in. Many men were lost, Angus and Eastwood among them. Carta del minero de Baxter 1. Querida Alice, espero que los niños y tú estéis bien. Ayer nos topamos con algo en las minas que no te sabría describir. Imagina una pared de piedras preciosas más duras que el diamante. Angus ha intentado romperla con dinamita, pero ni un rasguño. Luego, los jefes le han ordenado utilizar una carga mucho mayor, pero solo ha provocado un derrumbe. Ha muerto muchos hombres, Angus e Eastwood entre ellos. Vale, eso es, sabemos lo que es, ya lo hemos visto, es el campo de fuerza este que crean los vampiros, para que nadie pueda pasar. Ah, mira, ese. Yo decía yo, ¿qué es? ¿O quién es? Thank you.
Ah, yo creía que la había dado. Ahora. Vale, tenemos esta entrada y esta. Primer baúl. Bueno, esto no sé si es un... No, esto no es un baúl. Esto cuenta como dinero. Ah, y por ahí será la salida. Vamos a ver cómo has llegado tú hasta aquí. Any luck with the coils? No. They must have transported them somewhere down those rails. But look what our agents left behind. Huh. I'm gonna take it for a test drive. Thanks. Es un gancho. Vara incapacitante. Este dispositivo eléctrico lanza descargas eléctricas que incapacitan temporalmente a los enemigos y los electrocutan, sin hacer ningún daño a seres humanos. Tiene que recargar entre uso y uso. Vale, vamos a probar. Me dio. Vale, a ver qué podemos... Ah, por aquí tiene que haber algo. 1890 Baxter.
With the creation of this new invention, a new era has arrived. This marvel of modern science will empower us in ways we never could have imagined before. Like the invention of the repeating rifle and the Gatling gun, it will revolutionize our ability to wage war against our natural enemies. William y el equipo de Baxter. 1890, Baxter, con la creación de este nuevo invento, llega una nueva era. Esta maravilla de la ciencia moderna nos fortalecerá de formas que jamás habríamos podido imaginar. Igual que con la invención del rifle de repetición y la ametralladora, este hallazgo revolucionará nuestra capacidad de combate contra nuestros enemigos naturales. Vale, tenemos una palanca para bajar el puente. A medallion. Artwork looks Indian. What is that a picture of? Un medallón. El diseño parece precolombino. ¿Qué representa la imagen? Vale, aquí hay unas cuantas vagonetas que puedo empujar. Down those rails. And how would I do that? Sí, tiene que haber otra forma de bajar, está muy alto. Vale, esto es la super salud. ¿Cómo lo llamamos? Super salud, me parece. Lo que no sé es si al cabo de un tiempo no me golpea, no se gasta. No sé si se devolverá otra vez al estado inicial. Vale, aquí tenemos una de las palancas. Falta la otra. Almost there. Gotta get to that other switch. Okay. And there. Cash. Vale, ahora tengo que apartar esta vagoneta para dejar pasar a la otra. Vale, no sé para qué ha hecho esto. Ah, vale, las palancas no solo bajan el puente, sino que lo encienden todo otra vez. Y ahora tengo que volver a dar toda la vuelta. Pues sí, hay que dar toda la vuelta otra vez. Qué tontería. Cuando podría subir por aquí. Tendría que haber elegido las palancas al revés. Así no tenía que haberlo hecho, haber dado toda la vuelta. Vale, aquí
Dear Alice, I'll soon be returning home as the mine has been shut down. Agents of the Rentier Institute showed up and ordered everyone out. No one knows what they're doing down there, but there are strange things afoot. Today is my last day, and I am glad of it. There's something evil in the darkness of that mine, and I look forward to leaving it behind. Carta de Minero de Baxter 2. Querida Alice, han cerrado la mina, así que no tardaré en regresar a casa. Han venido unos agentes del Instituto Rentier y nos han hecho salir a todos. No sabemos qué se traen entre manos allí abajo, pero está claro que pasa algo raro. Hoy es mi último día y me alegro de que sea así sea. En la oscuridad de la mina se esconde algo maligno y estoy deseando alejarme de ello. Mr. Jesse, I think I found a shortcut. That's a rusty shortcut, Verge. Well. No sé cómo puede llegar este antes que yo, y no se está enfrentando a nadie. Vale, dice que ha encontrado un atajo. A ver qué atajo es ese. Of course it's not working. Luckily, you have a faithful sidekick who can kickstart that thing. Le ha dado un golpe. Eso también lo sé hacer yo. Vale, venga. Listo. A ver, ¿qué hay por aquí? Dinero. That's tight. I'll take that. Más dinero. No creo que haya nada más. One down. Now for the other two, and we can open the gate and get down there. Vale, faltan dos más. Simple here. Faltan dos más. Esa que va hasta allá arriba. Y la otra lleva ahí.
money. Got the second one. Money. That should be it. It worked, Mr. Jesse. I can see that, you know. ¡Oh, menudo viaje! Vale, creo que lo he cogido todo ya. Así que vámonos. Sir, are you sure about this? You said down those rails is the best way to go. Maybe the fastest, but the safest? I'm not so sure. You're no fun, Verge. Súbete al carro. Uf, ¿y ahora qué? Ah, ya veo. No, había que hacerlo antes. Vale, va. Vale, esto me recuerda a Indiana Jones. Hay que ir rápido. Justo. El último momento le di. Vale. Al final no ha sido tan buena idea, ¿no? No, no. Localiza la entrada. Sí, es verdad, al menos estás más cerca. Mira, el otro ya llegó. No sé cómo lo hace. So there is another way down. But I'm sure yours was more exciting. You gotta see this. Vale, quiero enseñarme algo. Aquí abajo no hay nada. With this workstation, you can easily upgrade your tech all by yourself now.
Wait. Ah. I made myself useless. Nah, you're still good for comic relief. I am? Vale, pues en una estación de trabajo donde puedo. Puedo actualizar las armas aquí. Blaster. Es una mejora eléctrica para el revólver. La versión mejorada con electricidad del revólver Rentier. E inflige más daño y es capaz de hacer rebotar las balas entre enemigos. Aunque el revólver no lo uso mucho. ¿Me está obligando a comprarla? No. Si esto existiera para el rifle, me vendría bien, que es el que uso casi siempre. Ready to roll, sir? Otro de estos. Menos mal que me fui. Sir. Along with the coils. Let's get them. Vale, ya tenemos una salida abierta. Y sabemos que es por aquí ya. Vale, se divide en dos. Esto solo es para recoger algo de dinero. Y entonces la salida es por aquí.
Vale, esto sí es uno de los baúles, de los dos que hay en esta misión. Creo, ¿no? Sí. Aspecto de traje fantasmal. Sí, uno de dos. Faltan tres objetos que recoger. Y siete bolsas de monedas. Y esto es lo que vamos a recoger. Aspecto de traje fantasmal. Que no, yo no creo que sirva de nada. Solo son el aspecto. Bueno, como lo dice, aspecto nada más. Así que aunque lo use... Es que me sigue gustando el primero que trae. El rojo me gusta. Glamour we found there leads us to believe that some kind of ancient creature is hibernating down in those mines. Local Indian legends refer to the name of Paisa, but the depiction doesn't hold much resemblance to any sanguishus we've previously encountered. Un trozo de papel roto. El sortilegio que hemos encontrado parece indicar que hay alguna clase de criatura ancestral hibernando en la mina. Las leyendas precolombinas locales hacen referencia al nombre Paisa, pero su representación no se parece demasiado a ningún sanguisus que conozcamos. La salida es por ahí. Porque me he dejado una salida atrás. Yo creo que es por aquí la salida, ¿eh? Sí. ¿Puedo volver? No puedo volver. Ya tengo toda la vida otra vez. I think I'm
just improved your looks! No lo vi que estaba ahí. Vale, ¿puedo volver ahora? Sí, ¿no? Sí. Pues entonces, creo que la salida es por aquí. Así que voy a ir por el otro lado a ver dónde da. Ya no sé cuál es el camino de verdad. Este va a ser el camino de verdad, entonces. Ay, dime que puedo volver. Ah, no, ahora no puedo ver. Nueva mejora. Gran final. Realizar el remate del fulminador produce un pico de electricidad que deja caer una recarga de energía. Para rematar a un enemigo con el fulminador, usa la acometida o el tirón contra un enemigo al borde de la muerte. Vale, y aquí el rifle. El daño del rifle aumenta un 20%. Este me lo quedo. Ya está. Este me lo quedo. Y si el enemigo recibe un disparo con el trabuco. Trabuco. No era un trabuco esto, es una escopeta recortada. Pero bueno, que lo llamen como quieran. Antes de que ataque, sufrirá el doble de daño. Puedo comprar una ventaja nueva, pero no. No. Es que tengo que guardar puntos de ventajas para llegar hasta el final. Si empiezo a gastar cosas por aquí.
No, no hay nada que vaya a utilizar. No quiero comprar nada. Lo que quiero es volver. No me deja. Pues nada, no se puede volver. Quería ver lo que había allí. Seguro que había algo. Me estoy dejando algo atrás. No se muera, dices. Lo intentaré. Ah, no llega. Está muerto, no te preocupes, que el murciélago gigante está muerto. I think I found the entrance, Mr. Jesse. Well done, Verge. A ver, yo no sé para qué estoy aquí.
Si este tío llega antes que yo siempre a todas partes, pues que siga él. Is it safe yet, Mr. Jesse? Well, as long as you can grope your way for the coils here. Well, I'm fine, sir. The dark and messy rooms are kind of my natural habitat. Thank you, Mr. Jesse. Holy moly! The hell is that thing? Something worth putting up a damn big glamour for, I guess. I've never seen such a peculiar being. Looks like one of those dinosaurs they dug up in a desert. What's in there? This is incredible. According to these studies, it's some kind of pre-Columbian creature. The natives called it the Piazza. Scott's gonna shit bricks when he hears about this. I mean, Agent Bloom is gonna be really interested in this find. He majored in mythological creatures, but seeing it with your own eyes? Splendiferous. That freaky kid's building an army of foul bloods. How did you get roped into all this? Look here. The last entry is from the 12th of May, 3 years ago. That's probably when the ticks came. This ugly-ass trophy must have been important to her. It's clear she didn't want uninvited guests here. Get the coils, kid. Let's find a place where you can fix the gauntlet, because we need it ready for action.